Sky Ahora Buscamos Misioneros por el Mundo. Estamos en contacto con Guillermo Ursini, un posadeño que hace 7 años vive en Miami, muy cerca del mar. Guillermo, muy buenas tardes. Aquí todo el equipo de Acá y Ahora. Bueno, qué bueno escucharte para que nos des un panorama de cuál es la situación ahora en Miami. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Saludarlos y bueno, desde aquí desde Miami esperando el huracán para esta noche, lo que va a llegar a Miami, que va a ser un coletazo muy poquito, por suerte. Bien, ¿cuál es la situación? ¿Cómo está? Imaginamos que hay un ánimo de tensión allí, sobre todo en esa parte. ¿Estás muy cerca del mar? Sí, yo vivo en una ciudad que se llama Sunny Isles Beach, dentro de Miami. Está en la playa de la ciudad, yo vivo como a 3 cuadras del mar. Igual es una zona que, si se ve ahí atrás, es una zona que está toda rodeada por agua. Y bueno, este es el momento, este es ahora, hay bastante viento, está nublado, pero todavía no llueve. Obviamente sí tuvimos algunos preparativos, la municipalidad de la ciudad y toda la ciudad se preparó bastante, repartieron como, bueno, ayudas con unas bolsas de arena que para gente que a veces vive en casas que son inundables o algo, si llega a llover mucho y se empiezan a inundar, se puedan poner arena a las puertas. Yo estoy, por suerte, en un apartamento, en un cuarto piso, estoy súper seguro y los vientos aquí no van a ser tan fuertes, dentro de todo van a ser relativamente llevaderos, ¿no? Nos va a tocar solamente como una especie, lo que llaman acá una tormenta tropical, no propiamente el huracán. Guillermo, preguntarte cuáles son los recaudos que toman ustedes en realidad allí, entendiendo que independientemente de que vaya a tocar un coletazo del huracán en esa zona, entendemos que van a tener afectados algunos servicios, ¿o cómo están preparados ahí? Bueno, sí, acá las zonas de la Florida están acostumbrados y se sabe de los huracanes, entonces hay toda una política desarrollada al respecto, entonces hay un montón de información, un montón de folletos, un montón de charlas, un montón de publicidades y cosas que se activan mucho más cuando llegan estas situaciones. Entonces recibimos información de todos lados, de qué hacer, de con qué prevenirse, pero básicamente lo que pide es que, bueno, uno consiga agua bastante para estar un par de días sin agua, en caso de que se corte el agua, que uno tenga agua, que tenga comida adelantada para alimentarse por un par de días, en caso de que no pueda salir, que no pueda cocinar. Acá normalmente casi todo es eléctrico, la cocina y todo es eléctrico, entonces si se va la luz también, bueno, pensar en tener algunas baterías cargadas, algunas linternas para pasar estos días, digamos. Básicamente eso, o sea, tener agua y algo de comida y estar atento a toda la información, a las noticias de lo que pueda estar pasando. Si por alguna cuestión esto escalara mucho más de lo que se espera, tuviéramos que abandonar la ciudad, digamos, o alejarnos del mar, entonces, bueno, nos van a venir a buscar con la policía y demás y nos van a ayudar a llevar a unos centros, por ejemplo, como canchas de básquet o algo así, como para pasar la noche. Cosa que yo estimo que no va a pasar, porque la verdad que nos toca muy, muy, muy de lejos. Estamos como a 400 kilómetros por lo menos de Tampa, ¿no? Bueno, Guillermo, hace 7 años que estás allí en los Estados Unidos, sos productor, estás trabajando. ¿Cómo afecta esto la vida laboral a los ciudadanos allí de Miami? Bueno, la verdad es que afecta, obviamente que afecta a todo. Hoy no hubo clases, mañana no va a haber clases. Por un lado, bueno, eso, todos los chicos, las escuelas, pero después a nivel laboral, yo me dedico a la parte de filmación, de comerciales, de películas, de todo esto. Tenía, por ejemplo, hoy y mañana la grabación de un comercial que obviamente se suspendió, cosas que tenía también para mañana a la noche. Yo debería volar a Boston para una grabación también de un show en Boston, que todavía no sé si vamos a ir porque no sabemos si mañana a la noche ya van a estar restaurados los vuelos desde Miami. Entonces, bueno, afecta a todo, afecta a lo laboral de la gente que trabaja en oficinas que se pueden llegar a inundar, o que si las calles quedan muy inundadas, entonces se tenían una especie de feriado, entonces no se abran los comercios, es muy difícil moverse, es peligroso moverse, además que hay muchas calles que quedan muy anegadas, que quedan muchos vehículos también a veces trancados en la calle. Me tocó pasar un par de situaciones, nada complicado, hay que tener cuidado, respeto y acatar lo que te dicen, básicamente, ¿no? Guillermo, muchísimas gracias por este contacto y bueno, te mandamos un abrazo enorme, esperemos que sea lo más leve posible. Dale, muchísimas gracias por el contacto, saludos a toda la gente de Misiones que los extraño mucho.